gusta muchísimo. Esos son los taxis de verdad. Qué padre. Es increíble. Increíble. ¿Hacerlo bien? No, es increíble. Buenos días a todos, espero que a todos se les va bien. Vamos a girar un poco aquí por la ciudad. Estamos también programando de comprarse algo para viajar un poco a México, a ver qué encontramos. Pero ahora tenemos seguro que comer. Hemos decidido de comer taco de canasta y a ver qué pasa y qué decidimos. Mira, amor. No, no, está yo ya me voy para allá. ¿Qué se siente? Ándale. Ándale. Qué bueno. La verdad, yo también creo chicharrón, algo así. Ay, de adobo, esa me gusta. ¿Te gusta? Ándale. Dos papas con bistec y dos de chicharrón. Ya te vamos a poner de ir. Sí, ya. Ya la había por esta una vez. Ah, sí. Pero nada más para información. Después de un mes de regresé. Dos de adobo. De adobo. ¿Cómo se dice? Adobo. Dos de adobo. Uno de chicharrón. Gracias. Y uno de papa con bistec. Sí, voy a comer bien por el día y tener la energía que necesito para caminar. No. Esa sí tiene habanero, ¿verdad? La salsa. No, esa no. Hoy no traigo la de habanero. Es que me encanta tu salsa de habanero. ¿Qué es esa? Dos de adobo, una de chicharrón y una de papa con bistec. Gracias. ¿Sí? Ahora voy a comer porque sí. Voy a... Ay, qué rica. Ay, qué rica. Muy bueno, la verdad. Me gustó. Sí, habíamos decidido qué hacer. Vamos a dar una vuelta por el centro de Coyoacán. Y vamos caminando. Con sorpresas caminando. A ver qué pasa. Ahí está Emi que quiere jugar con el sol. Clima perfecto para caminar. Es el centro de Coyoacán. Nos vemos en el camino. Entonces, todavía estamos aquí sentados. Si quería irse, pero tenemos anda de relajado. Ahora es el centro de Coyoacán, hemos decidido de tomar la carretera del pueblo de la Candelaria. Que me encanta, la verdad, ese pueblito. Me saluda como Dario, también si somos extranjeros. Sí, eso es lo bueno de vivir en México, que después de un rato que vives aquí, te van a tratar como si fueras del pueblo. Pura sorpresa. Bastante calor. Entonces vamos a... Sí, la sombra por los arbolitos. Sí, porque ya comimos un montón de tacos. Yo comí 8 tacos de canasta. Vas a romper el récord, ¿no? Quería romperlo, pero no. ¿Hay un récord? No, de esos no. 8 son poco. 8 tacos con el calor. Sí. No llega más sangre al cerebro. Vámonos, hasta luego. Gracias. Gracias. Entonces, me estaba equivocando. No era la carretera correcta. Tiene que ir por la avenida Pacífico, la verdad. Aquí está. Y ahora vamos a llegar al centro de Coyoacán. Señora, una pregunta. ¿Se puede decir girar por la izquierda? ¿Es correcto? Hasta luego. Gracias. Este dibujo está muy lindo. Ahora vamos a girar por la izquierda. Y a todo derecho vamos a llegar al centro de Coyoacán. Mira qué camión. Ándale. Eso. Esa es genial. Para quien no lo creas, hay una Vespa hecha modelo tabla con vino. Ah, no, no es una Vespa. No es una Vespa. Arte de ciudad. Aquí está, ándale, ese árbol amarrado en el piso. Entonces se tendría que estar cerca del centro. A ver si es verdad. Muy lindo. Creo que no necesitan palabras. Toda esa es belleza. Quiero que vean esa iglesia. Aquí está. Todo lo que es historia. Creo que a muchas personas le va a encantar eso. Y espero que lo están apreciando como yo lo estoy apreciando. Mira qué bonito. Ándale, el campanil ahí. También la puerta en madera. A ver un poco el lado. Qué padre, la verdad. Qué bonito. ¿Cuál es el... Buenas tardes. Entonces dije, sí, voy. Allá está. Aquí estoy. Gracias, que tengan buen día. Qué bonito está local. Ya se ve que estamos casi cerca del centro de Coyoacán. Ándale. Sí, qué bonita esa calle. Cuántos colores que tienen las casas. Cómo son bien hechas. Qué paz que te da Coyoacán. Espero que le está gustando porque sí. Me encanta. Miren esta casa, la verdad. ¿Qué dicen? ¿Le gusta o no? Ándale, si quieren también aquí la venden, esa casa. Aquí hay una sartería. Bellísimo. Miren, qué bonito. Mira, aquí hay algo posible.
cafetería también. Y hay helado, pero no es italiano eso. Hola, mira. ¿Qué tarjetas tridimensionales? Sí, mira. Qué lindo. ¿A qué hora lo hacen? Al rato, 3:30, oh. Por si se quiere animar. El costo es de 70 pesos. Okay. Por eso con todo el material. Ah, oh, qué bien. Gracias. Sí, de nada. Aquí hay un mercado típico, la verdad. Cerca del centro de Coyoacán. Qué bonito. Hay muchos locales. Aquí hay dulce, creo. ¡Ándale! ¡Qué bonito! Otro local, en el centro de Cuyacán. Creo que es muy típico. Se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta este mercado? A mí me encanta, ¿eh? Sí, me gustó. Espero que le gustó también a todos los que me están siguiendo ahora. Salimos afuera. El centro de Cuyacán sí es muy... No lo sé cómo definirlo. Muy cariño, ¿cómo se dice? Cariñoso. Es bonito, es lindo. No sé. Es muy lindo, la muy verdad. Padre, güey. Este es el centro, el mero centro de Coyoacán. Y eso es el centro. Bonito. Ahora vamos a sentarnos un poco a la sombrita. Oh, me encanta caminar así mirando esta plaza. No sé cómo lo están viendo ahora. Espero que les está gustando todo lo que... Se siente mucha paz, la verdad. Eso no sé cómo se llama, cómo se puede decir en español. Que si me lo escriben, si alguien sabe que me está siguiendo. Lo veo siempre en México, pero no me acuerdo el nombre. Ya son 8 años que no vivo más por aquí. Entonces, ya no me acuerdo mucha palabra, ¿verdad? El símbolo de Coyoacán parece. ¡Qué paz! Estamos en el centro, eso seguro. Y aquí hay la iglesia. Es muy bonita, la verdad. Ahora estamos en el frente. Si así se dice en español, la verdad. ¡Qué padre esa iglesia! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito trabajo que hacen los hombres, la verdad! Podemos crear cosas muy lindas. Zaira me ha dicho que hay un bazar, entonces, ¿por qué no? Vamos a ver qué hay. Estamos adentro del bazar. Sí, es un poco de artista, ¿no? De todo tipo. Bueno, no puede faltar con... Creo que hay profumo, aceite esencial. ¿Cuántas cosas? ¡Qué padre! Parecía pequeña, pero no, ¿eh? Esta niña va a... Ándale, vamos un poco por aquí a ver qué hay. Ah, los cinturón, creo que se dice en español. Sí, sí. Gracias. Está muy bueno, la verdad. Ahí también esa parte. Aceite. Aretes. Anillo. Ah, qué ropa bonita. Ando. Aquí es un lugar también para casarse. Hay fiesta esta noche. Piensan, amigo, que hay fiesta esta noche. Hay otro lugar donde venden cosas. Qué aceite es. Hola, es muy... Ándale. ¿Cuántas cosas que hay aquí? Maquillaje. Aquí también el champú. Con el sol está muy delicado. Ah, qué bonita bolsa. Portamoné también. Y aquí hay Emi. Ya no hay Emi. Entonces. Y aquí es el centro del centro, parece, porque hay los coyotes en el medio de la fontana, ¿eh? Si no es centro de eso, ¿cuál? Aquí le estoy mostrando el centro de Coyoacán. Hay muchos locales muy bonitos, la verdad. ¿Cómo lo están viendo el lugar aquí? El mero centro, la verdad. Qué padre todo. Creo que este palacio le va a gustar. Entonces tenemos que irse a verlo, ¿verdad?
aquí está escrito que desaparece el miedo. ¿En qué sentido? Es interesante, ¿verdad? Casa de la artesanía en el palacio, muy bonito. Quiero que lo vean porque parece de verdad padre. ¿A quién salió? Ah, los dos. Los dos. Sí, sí. Viajeros. No quiere estar quietos en ningún lugar. Sí, sí, de hecho siempre viajamos. ¿Dónde aprendí español? Ah, ¿dónde lo aprendí el español? Lo aprendí viajando aquí en México, la mayoría. Está hablando muy bien. Bueno, más o menos. Me falta un poco todavía para entender todos, pero sí. Siempre hay que aprender, la verdad. ¿Se puede decir haber y tener es lo mismo? Pero sí hay el verbo haber. Sí. Sí. Aquí se tiene el doble, ¿no? Se puede hacer una sauna, un temazcal y también ya en la noche ya uno ya está, ya vamos a depurarnos, ¿eh? Sí, pues para hacer el doble, ¿no? Así la gente va a llegar. ¿Qué? Hay que pensarlo, ¿verdad? Hacer un temazcal aquí arriba, ¿sí? ¿Sabes turista que van a llegar si va a hacer un temazcal aquí? Son todos aquí. Ahí se cambia la gente, ¿ya? Falta la ducha, ¿no? Fría. Aquí ahorita hacemos de ropa. Sí, hace calor, ¿no? Ah, ándale, esas cosas de huicholes, ¿no? ¿Qué le vendemos? Hay mucho trabajo, ¿eh? Sí. Y esa parte también me gusta. ¿Qué piensa? Con los cantadores. Oh. Esta voz también es muy bonita, ¿no? Yo digo que sí. Sí, hay muchos lugares donde comer, que es seguro. Se ve muy padre. Esta es la otra parte que quiero que vean porque merece, de verdad. Si pasa por aquí, en la Ciudad de México, Coyoacán, seguro merece que verla. Hay muchos locales donde comer. Hay también buffet ahí. El chapulín, el churro relleno, interesante todo, la verdad. Vamos junto también por aquí a ver qué hay. Todo me va a gustar, siempre hay sorpresas caminando. Hay que ver todo. ¿Y qué hay? Aquí hace crepas, frappé. Aquí ya son los churros. Churrería, también ese local es padre. Me gusta el color verde, no sé si le gusta a usted. No sé si le gusta el verde, pero a mí me encanta. Otra tienda de artesanía. Ah, la italiana gourmet. Sí, no conozco. Ah, es una tienda típica italiana. ¿Sí compra la gente aquí italiana? Sí. Ah, le gusta entonces. Le vendemos a los restaurantes y pusieron una tienda para que quien guste venga y se lleve. Pero eso no es italiano. No, esos dos no. No, de hecho, por eso están allá. Al ladito, que sí. Ah, tiene la lata de 5 litros de óleo de oliva. ¿Cuánto la dan? Esa está en 600. Sí, la tienda típica italiana. Tendría que estar bueno. ¿Qué opinan de eso? Parece padre, ¿no? ¿Qué es eso? Es el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles de Visual. Eso sí, es muy bueno, muy buena energía. La belleza continua, ¿qué dice? Porque sí, está muy bonito, la verdad, caminar por aquí. ¿Qué dice? Esa casa también está muy padre. Hay cosas muy bonitas, hay que decirlo. Ver una bandera de Europa. Esa es la casa bonita que estaba diciendo. ¿Qué piensa? A mí me encanta. Esa es la bandera de Europa que ahora se empieza a ver. A ver qué hay por aquí. Italia también. O México. ¿Qué tienen la misma bandera? México, Italia. Italiano, el Instituto Italiano de Cultura, eso. Eso me siento en casa. Ambasciata de Italia, oficio cultural. Aquí es una embajada. Ya sabemos dónde irse. Qué callejón, la verdad. ¿Cómo lo están viendo? En ese palacio también. No sé de qué años son, pero parece viejo. Ándale, aquí viene la artesanía.
qué bonito árbol, pero no también. No, cierto que el centro de Coyoacán es increíble. No, no hay mucha carretera, pero mira a la niña aquí. Está enojada, ¿verdad? Cansada. Ah, cansada. Espero que se están relajando en esa calle. El calor no es mucho ahora. ¡Qué árbol gigante! No, eso es una de las calles que de verdad... ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, cuántas cosas! ¡Increíble! ¡Ándale! Oh, qué bonito. Aquí en Coyoacán hay locales muy bien. Casi me estoy mezclando en todo lo que veo, perdiéndome. ¿Qué iglesia? Si es una iglesia, la verdad. No entiendo. Sí, es una iglesia. Increíble. Oh, qué locales, increíble. Tiene muchos colores. Es hecho muy bien, la verdad. La verdad, con ese árbol, que no sé cómo se dice en español, en italiano lo llamamos salice piangente, creo. Yo estoy apreciando mucho ese callejón. Espero que también ustedes están apreciando mucho, porque... ¿Y esa casa qué tal? Sí, sí. Vamos adelante porque hay un callejón que tiene una historia, la verdad un poco triste también. Entonces vamos a ver si es aquí. Me dijeron que es aquí por la izquierda. A ver si es eso, la verdad. Hay un callejón aquí que se llama el Callejón del Aguacate. No, sí, sí, es eso. Sí, es aquí. Aquí se ve muy bien, en madera. Entonces, aquí hay una historia que un niño fue matado por un soldado y ese niño le aparecía al soldado y el soldado se mató porque se volvió loco. Y esa es la historia del Callejón del Aguacate. Una historia un poco triste. ¿Quién sabe si lo mataron aquí? Ya ha limpiado el lugar, la verdad. Ya nació de nuevo. ¿Quién sabe usted, la verdad? Una historia un poco triste. ¿Así es? Y así termina el callejón con su historia. No vimos el fantasma. Creo que hay mucha historia aquí en México. Ya nosotros regresamos. Gracias por seguirnos. Espero que se hayan divertido con nosotros. Pasen un buen día. Hasta la próxima.